Hola Ricolinos, hoy en el nuevo vídeo te revelaremos algo muy interesante sobre el por qué Kakaroto hace el uso de la fase del Saiyajin Dios Rojo, por tanto te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. Sin más que decir, comenzamos. El señor Hiroyuki Sakurada afirma que Goku está por ser el más fuerte de todo el torneo del poder. Pero no obstante, tiene que encontrar ese nuevo poder oculto que lo hará permanecer con grandes niveles de energías y habilidades sorprendentes para derrotar a Jiren, quien también se está cuidando para la batalla final. Ahora bien, Goku en la fase Dios Azul demuestra que es muy poderoso. Pero esta fase requiere pérdidas a grandes niveles. Por esa razón el Saiyajin Vegeta le recuerda a Kakaroto que no gaste sus energías en la fase Dios Azul, ya que existen guerreros que pueden ser vencidos con estrategia de ver los puntos de desventaja, y es así como pueden perdurar en la arena Royal Rumble. Pero para sorpresa de muchos de ustedes Ricolinos, Kakaroto es alguien que le gusta superar a sus adversarios. Pero más demostrar que es capaz de llegar al poder infernal de los dioses de la destrucción como Bills y el dios Iván, quien es hasta el momento más fuerte en cuestión de natalidad. Goku, al ver que Hit está acorralado, decide dejar hasta después la utilización de la fase del Saiyajin Dios Azul para enfocarse en su adversario, que es Ditso, quien tiene similitud al dios Bills. En esta pelea también nos hace recordar cuando Goku utilizó por primera vez la fase del Saiyajin Dios Rojo, agregando a ello que por lapsos sus diseños demostraron baja calidad. Por tanto, en esta ocasión Akira Toriyama quiere dejar algo diferente para que todos veamos al Kakaroto que por mucho tiempo estuvimos acostumbrados a ver. Como cuando Goku le muestra sus fases a los pequeños Saiyajines en la serie antecesora. Entonces es el mismo concepto, aunque traspasa una línea temporal de poder sumamente poderosa. Goku por primera vez logra mantener dos fases del Saiyajin Dios. Pero ¿cuál es la más poderosa para el torneo del poder? Y es la fase del Saiyajin Dios Rojo, ya que puede tener muchos más beneficios de estrategia de poder. Tal que la fase del Saiyajin Dios Rojo se considera la más estupenda, ya que puede regenerar su cuerpo sin límites de tiempo ni heridas profundas, ya que dispusiendo una liebre tiene la capacidad de herir a su adversario con heridas que pueden dejar a Goku al borde de la muerte. Pero según Topo ya quedan pocos, así quedaría igual si Goku es asesinado, ya que ellos llevan su meta de aniquilarlo. Pero Kakaroto va más adelante de ellos, ya que les muestra la fase del Saiyajin Dios Rojo con su aura más intensa. Ahora Goku con esta fase nadie puede contra él, y pueda que esta fase abrumante logre colocar un Kaioken por 20 y derrotando a Bisbo. En eso el asesino Hit queda agradecido, pero que uno de ellos tiene que ganar, así que volverían a competir entre ellos. Aunque el secreto de Goku es controlar las dos fases y luego mezclarlas en un solo poder puro, que es el denominado Limit Breaker. El excelente método de Goku es alcanzar el estado definitivo con la fase rojo con partículas de poder de la fase del Saiyajin Dios Azul, para hacer un guerrero supremo que su poder por fin superaría al de un dios de la destrucción. Ya que si recordamos, Whis afirma que la fase del Saiyajin Dios Azul es poderosa en un enfrentamiento contra uno. Pero al tener las dos fases mezcladas, cualquier adversario puede herirlo y se va a regenerar, agregando a ello el Kaioken por 20 que ningún peleador podría contra Goku. Ahora bien, Jiren está al mismo nivel que Bills según Topo, entonces la pelea final es la que hará temblar la arena Royal Rumble. Como también los demás dioses estarían otorgando que los universos que permanecen en la arena de pie sean disculpados, pero no obstante el sacerdote afirma que solo existirá un ganador en caso de terminar el tiempo. Algo puede ocurrir y la única pelea sería entre los dioses más fuertes contra los últimos participantes. Aunque esto solo es un rumor de los creadores en el país de Japón. Sin duda el estado breaker definitivo es lo que se esperaba en el Saiyajin Kakaroto. Mientras que existe algo relevante que el creador Toshio afirma que Vegeta tendrá un capítulo interesante en cual hará expresar su poder. Ya que si recordamos, Vegeta ha logrado alcanzar la fase del Saiyajin Dios Rojo, acordando que solo faltaría ver su fase en el anime. Ahora bien, la pelea más esperada es Vegeta entre Hit, quienes se vieron las caras pero decidieron dejar esta pelea. Por tanto hay esperanzas que Vegeta logre pelear contra Hit. Y se piensa que Vegeta descubre un poder oscuro y es allí donde derrota al asesino Hit. Analizando un poco a los dioses de la destrucción, todos ellos poseen un nivel elevado de poder sin tener que transformarse, con lo que se puede intuir que llegaron a su forma divina y lograron asimilar y controlar dicho poder sobrepasando sus límites. por lo que podría decirse que Goku llegará a la nueva transformación a través del dios Super Saiyajin. Esto lo asumimos de la introducción del anime, donde se ve que Goku, después de liberar su aura roja, regresa al estado natural, que podría tratarse del estado del dios Super Saiyajin controlado, tal como los dioses de la destrucción, que poseen una forma muy poderosa pero en forma divina. Sin duda Bills podría darle luego una pelea especial como agradecimiento de hacer ganar al universo 7. Pero tú, ¿qué piensas sobre la manera oficial de la fase del Saiyajin rojo en el torneo del poder? ¿Goku llegará a hacer el Kakaroto que vimos en Dragon Ball Z? Déjame tu opinión en la casilla de comentarios. Recuerda darle like y compartir el vídeo, así puedes ser saludado. Dejaré unos saludos para los ricolinos. World 817. Zenosama. El Guerrero Z. Feliciano Z. Carlos Jafet. Matías Tarza. Señor Gerard. Kevin Potoy. Lautaro Lagrama. Joaquín Vidal Sánchez. Viv Paul Gamarra. José Toscano. Santiago. Germán Álvarez. Juan Costa. Sergio Guerrey. Ángel Aguilar. Hasta luego, Pacus. Estaba en un caos, pero lo ve en serio.